Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para las que no me conocen, para las que están por primera vez aquí, bienvenidas. Espero y este canal y su contenido sea de su agrado y no se me vaya sin suscribirse. Para mis bellas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y como ya se dieron cuenta, chicas, ese es el modelo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Espero que les guste y que lo hagan, chicas. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales. En esta ocasión yo voy a ocupar esta marca. Es Sinfonía, es de la línea Omega y es 100% algodón mercerizado. Aquí está. Y se recomienda, chicas, utilizar un gancho de 3 milímetros. Lo voy a ocupar en color camello y en color blanco. Nosotros vamos a ocupar un gancho 2.5 milímetros, casi no se ve, perdón. Y vamos a ocupar este hilo en color plateado. Este yo lo compré, como pueden ver ustedes, en Parisina. Y vamos a ocupar nuestras tijeras y una aguja, es lo que vamos a ocupar. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar haciendo la suela con el color de su elección. En mi caso es el color camello. Vamos a empezar haciendo 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así hasta tener un total de 16 cadenas. Una vez hechas nuestras 16 cadenas, chicas, vamos a contar 1, 2, en el primero, en el segundo punto, vamos a hacer el primer medio punto. Y vamos a hacer 13 medios puntos más para tener un total con este que acabamos de hacer, 14 medios puntos. Entonces, si contamos este que hicimos aquí, es 1, 2 con el que acabamos de hacer, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener un total de 14 medios puntos. Bien, una vez que hayamos hecho los 14 medios puntos, en el último punto que nos queda, vamos a hacer 3 medios puntos en ese mismo punto. Tenemos el primero, el segundo y el tercer medio punto. Y vamos a continuar con 13 medios puntos de esta manera. Así. Continuamos con 13 medios puntos. Bien, mis hermosas, una vez que hayamos hecho los 13 medios puntos, en el último punto que nos queda vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena. Tenemos terminada la vuelta número 1. Hacemos una cadena y vamos a hacer en ese mismo punto un aumento de medios puntos. Recuerden que los aumentos son dos puntos en un mismo punto. Aquí están los dos puntos. Y vamos a continuar con 13 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Así hasta tener un total de 13 medios puntos. Bien, una vez que hayamos hecho los 13 medios puntos, vamos a continuar con 3 aumentos de medios puntos. Aquí está el primer aumento, el segundo aumento y el tercer y último aumento. Aquí está, 1, 2, 3 aumentos. Vamos a continuar con 13 medios puntos. 1, 2, 3, así hasta tener un total de 13 medios puntos. Una vez hecho los 13 medios puntos, chicas, vamos a continuar con 2 aumentos de medios puntos en los últimos 2 puntos que nos quedan. 2. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos. Listo. Vamos a continuar con una cadena. En ese punto vamos a hacer un aumento.
Vamos a continuar con 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 6 aumentos de puntos altos. Tenemos el primer aumento, el segundo aumento. Tenemos dos aumentos. Vamos a hacer cuatro más para tener un total de 6 aumentos. Bien, chicas, una vez que hayamos hecho 6 aumentos, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a continuar con 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. Y vamos a continuar con 8 medios puntos. 1, 2, 3. Así hasta tener un total de 8 medios puntos. Bien, una vez que hayamos hecho nuestros 8 medios puntos, en los últimos 3 puntos que nos quedan, vamos a hacer 3 aumentos de medios puntos. Aquí está el primero. Perdón, 1, 2 y 3. Cerramos con un punto deslizado en la primera cadena. Listo. Tenemos terminada la vuelta número 3. Vamos a empezar la vuelta número 4. Hacemos una cadena, un medio punto solo en ese punto. En el siguiente punto, un medio punto solo. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medios puntos. Vamos a continuar con 7 medios puntos. 1, 2, 3. Así hasta tener un total de 7 medios puntos. Listo, chicas. Una vez que hayamos hecho los 7 medios puntos, vamos a continuar con 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos con 6 aumentos de puntos altos. Tenemos el primer aumento, el segundo aumento. Aquí están dos aumentos. Ok, hacemos 4 más para tener un total de 6 aumentos de puntos altos. Bien, una vez hecho los 6 aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a continuar lo mismo que hicimos del otro lado. 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. 9 medios puntos. 1, 2, 3. Así hasta tener un total de 9 medios puntos. Bien, una vez que hayamos hecho los 9 medios puntos, nos tiene que ir quedando algo así. Y en los últimos 5 puntos que nos quedan, vamos a hacer 5 aumentos de medios puntos. Tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto aumento y nuestro quinto y último aumento. Ya está. Y cerramos con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos al iniciar la vuelta. Tenemos cerrada la vuelta. Vamos a continuar con la vuelta número 5. Hacemos una cadena. En ese mismo punto hacemos un medio punto.
En esta vuelta, chicas, solamente vamos a hacer medios puntos por toda la vuelta, sin aumentos, como se presentan los puntos, teniendo un total de 60 puntos. Entonces, terminamos la vuelta y les digo cómo vamos a cerrar. Bien, chicas, nos tiene que quedar algo así. Se me pasó comentarles que en el punto de la última vuelta que hicimos de medios puntos, no aprieten mucho la vuelta porque se les va a empezar como a encoger. Entonces aquí ya hice el medio punto, no he hecho cadena para cerrar. Voy a cortar directo y voy a jalar la hebra. Le voy a poner una aguja. Bien, chicas, vamos a meter en las dos cadenitas de acá, del primer medio punto. Y voy a agarrar esta y esta cadenita de atrás. Y ya tenemos cerrada nuestra vuelta para que nos queden todos del mismo tamaño. Esto ya se los he enseñado en otros videos, chicas. Y sencillamente ustedes lo que van a hacer es perder la hebra. Y nos tiene que quedar algo así, chicas. De estas vamos a hacer cuatro, dos para. Vamos a continuar. Vamos a tomar las dos suelas. Les recomiendo que sí hagan las dos suelas, chicas, para que el zapato les quede más firme. O sea, yo lo puedo testerear, agarrar y el zapato no pierde la forma. Entonces yo se los recomiendo, chicas, que me lo hagan así. Bueno, si quieren un trabajo que les quede bien hecho, eso es lo que deben de hacer. Ok, agarramos las dos costillitas de la suela, las dos costillitas de la otra suela. Vamos a agarrar nuestro nudo deslizado, perdón, sí, y vamos a meter, hacemos una cadena. En ese mismo punto vamos a hacer un medio punto. Aquí está. Nos pasamos a las siguientes dos pestañitas al punto y tomamos las dos pestañitas y hacemos un medio punto. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta, chicas. Siempre tomando las dos de las dos suelas. Ok. Haciendo medios puntos. Aquí no vamos a hacer puntos deslizados, no. Vamos a hacer medios puntos. La vamos a trabajar un poco diferente. Entonces, vamos a continuar, chicas. Así nos tiene que ir quedando. ¿Se fijan? Y por el lado del otro lado nos tiene que ir quedando así. Bueno, entonces vamos a continuar haciendo punto por punto hasta llegar a este punto. Bien, chicas, nos tiene que ir quedando algo así. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la primer cadena, de esta manera. Y vamos a continuar haciendo, hacemos una cadena y vamos a hacer otra vuelta de medios puntos. De esta manera. Así, igual. Como hicimos la primera, vamos a hacer esta vuelta de puntos, medios puntos, como se presentan los puntos. Así nos tiene que ir quedando. Chicas, nos tiene que ir quedando así. No intenten voltearlo para que nos quede el lado bonito. Necesito que nos quede el lado de revés aquí de este, así de frente, porque es como que un adorno más. Aquí está, miren, ¿se fijan? Entonces necesito que lo hagan así. Ok, entonces chicas, vamos a cortar nuestro hilo. Yo ya hice el último medio punto y voy a cerrar como les dije, como cerramos la suela. Chicas, nos tiene que quedar algo así, miren. Okay, entonces vamos a reservar por un ladito y vamos a hacer lo que son las tiras. Esas las vamos a hacer en color blanco. Vamos a tomar, les recomiendo que me dejen un trozo largo para poder coser a la suela. Trocito largo. Y ya hacen el nudo corredizo. Y vamos a hacer 7 cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En la segunda cadena contamos uno, dos, hacemos el primer medio punto. Uno, dos, tres, cuatro,
5 y 6. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer un medio punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Esto lo vamos a hacer por 17 vueltas. ¿Ok? Bien, chicas, aquí tenemos las 17 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí vamos a cortar. Vamos a dejar un trocito largo también para coser al zapato. De esta tira de 17 vueltas con 6 medios puntos, van a ser 2, una para cada zapato. ¿Okay? Entonces, estamos haciendo la parte delantera. Porque aquí tiene 2. Aquí está una, que es la que acabamos de hacer. Vamos a hacer la que va arriba. Bueno, es casi el mismo procedimiento. Vamos a dejar la hebra larga para coser. No se les olvide, siempre en cada tira que vayamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la segunda cadena, como lo hicimos en el anterior, vamos a poner el primer medio punto, que es 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Una cadena, giramos un medio punto. Así hasta tener un total de 20 vueltas. Como les digo, estamos haciendo la parte de arriba, esta. ¿Okay? Entonces terminamos de hacer esta otra tira con 20 vueltas y les digo cómo vamos a hacer esta tirita de aquí. Listo, hemos terminado las 20 vueltas. Vamos a hacer una cadena. Vamos a girar en la vuelta número 21. Vamos a hacer un medio punto. Un punto medio alto. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos altos en ese mismo punto. 2, 3. Así nos tiene que quedar 3. Un punto medio alto en el siguiente punto. Un medio punto en el siguiente punto. En el último punto que nos queda vamos a hacer un punto deslizado. Y cortamos nuestra hebra y nos tiene que quedar algo así. ¿Fijan? Vamos a continuar. Miren, chicas, esta pieza va aquí. Va aquí así. Esta pieza va aquí así. Así se va a coser para el lado, para el pie derecho, así. La corta, la que no tiene esta, va así. Ok, entonces esta es la parte delantera, esto. Vamos a continuar esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos allá, pero con la diferencia en que vamos a hacer la otra tira, la de acá abajo. O sea que esta tira la vamos a hacer igual de 7 cadenas y hacemos 6 medios puntos. Pero vamos a hacer 18 vueltas. Y la otra tira, que es esta, vamos a hacer lo mismo, 7 medios puntos, 7 cadenas, perdón, y terminamos con 6 medios puntos. Vamos a hacer, vamos a hacer 21 vueltas, chicas. Entonces, terminamos esas dos tiras y les digo cómo lo vamos a coser. Bueno, chicas, aquí tenemos todas las tiras y nuestra suela. Esta tira es la que va aquí enfrente, las dos estas, que son las de 17 vueltas y 20 vueltas. Perdón, 20 vueltas. Esta es la de 18 vueltas y 21 vueltas, que son las de este lado. Bueno,
Entonces, chicas, les voy a explicar cómo van a coser este pie. Ustedes van a agarrar la tira chica, la de 17 vueltas, y la van a coser aquí. Ahorita, para explicarles el otro pie, ustedes la van a poner hacia acá. Ok, chicas, agarramos la tira que tiene 17 vueltas y la vamos a colocar aquí, de este lado. En la vuelta, se va a coser en la vuelta, esta es la 1, 2, 3, 4, en la 5, donde termina la vuelta número 5, ahí van a coser ustedes. Ahí van a empezar a coser. Ustedes van a tratar de que el zapato, de que el, perdón, las sandalias, tienen que calcular los puntos. O sea, yo lo hago al tanteo, chicas. Yo no ando contando puntos de acá. O sea, que ustedes lo pongan así, que ustedes vean que está derecho. ¿Ok? Entonces ya empiezan ustedes a coser para hacer el pie derecho. Entonces vamos a suponer que ustedes aquí ya tienen cosido este zapato. ¿Ok? Van a agarrar la tira de 20 vueltas, que es la que tiene este adorno, que es la parte de arriba. Ustedes van a agarrar esa y la van a poner exactamente acá, igual terminando la quinta vuelta, porque estaba encima. Y van a coser esta parte. O sea, todavía no se los puedo coser, ahorita se la vamos a coser porque vamos a hacer el izquierdo. Nada más les estoy diciendo aquí, les estoy explicando cómo van a ustedes a posicionarlas, porque si no les va a quedar el, van a ser los dos del mismo pie. Entonces ustedes deben de posicionarlas así, para que sea el mismo pie, ¿ok? Entonces como nosotros estamos haciendo el pie izquierdo, vamos a hacer lo siguiente. A ver, chicas, ustedes se pueden dar cuenta aquí que tenemos estas pestañitas, ¿verdad? Ah, bueno, acá arribita están otras, estas de aquí. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En la 15, atrasito de la gris, va, de la 15, es donde nosotros vamos a coser esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, chicas, otra cosa. Donde empezamos a hacer las 7 cadenas, siempre va a ir como que de... Es donde vamos a empezar a coser. Ahí es que no sé si me entienda. Entonces vamos a coser. Vamos a coser de la siguiente manera. Metemos, como les dije, en la vuelta número 5. Donde terminamos la vuelta número 5, ahí vamos a empezar a coser. Voy a quitar este para que no me estorbe. Y sencillamente lo que vamos a hacer es metemos en el siguiente punto de acá, de adentro, y sacamos en el del... Volvemos a hacer lo mismo. Entonces les digo, nos pasamos al siguiente punto y vamos a agarrar el punto de abajo de la suela. Pasamos al siguiente punto, déjenme quitar este. Y agarramos el punto de la tira. Vamos a agarrar el siguiente punto y vamos a tomar el punto de la suela. Bueno, pasamos al siguiente punto. Aquí está. Y tomamos este punto de aquí. Y lo vamos a pasar por el mismo punto, aquí así, que nos salga acá, para tener nuestra tira ya pegada. Ahora que vamos a hacer, esto todavía no lo vamos a coser, ¿eh? Aquí está. Como les dije, tenemos que tener los 15 puntos aquí. Tiene que estar bien derecho aquí. Y vamos a tomar la tira de 20 vueltas. Y la vamos a coser como cosimos acá, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener estos tres puntitos aquí. Lo vamos a poner igual, así.
en la misma distancia lo vamos a coser. Como les dije, siempre vamos a coser del lado de donde empezamos a hacer las 7 cadenas. Aquí, que aquí está el lado de inicio, siempre lo vamos a coser aquí, de este lado de la suela. Espero que me estén entendiendo, chicas. Ok, entonces vamos a coser este, y para decirles cómo vamos a coser este. Bien, chicas, tenemos las dos tiras pegadas, ¿ok? Vamos, nos falta coser esta que tenemos el hilo aquí. Ya les voy a decir cómo. Nosotros vamos a poner así, ¿no? Bien derecho. Y nuestra tira la vamos a pasar para acá. Entonces vamos a ver, vamos nosotros a ver en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta vuelta, que es donde tenemos estas pestañitas que ustedes pueden ver. Ahí es donde vamos a coser esta, es en la tira esta que nos falta. Bueno, vamos a tomar el punto, vamos a pasar al siguiente punto y agarramos el siguiente punto de la otra tira. Pasamos al siguiente punto de la tira, pasamos al punto de la tira de arriba. Así nos vamos a ir, chicas. Eso, así es como vamos a coser esto. Espero que me estén entendiendo, chicas. A veces se me hace como tan difícil explicarles para que lo puedan entender, chicas. Espero que ustedes también me entiendan, ¿ok? Bueno, entonces vamos a terminar de coserlo para que nos quede así. ¿Se fijan? Bueno, vamos a terminar. Chicas, vamos a tomar nuestro hilo plateado, que es para hacer el adorno de una vez. Yo aquí tengo 5 hilos, voy a usarlo de una, las 5 hebras voy a usar, ¿ok? Bueno, como les dije, aquí están las 5 hebras ya, aquí están. Voy a hacer un nudo deslizado. Vamos a seguir trabajando con el mismo gancho, chicas, no vamos a cambiar el gancho. Aquí está mi nudo deslizado. Y vamos a empezar a trabajar, chicas, vamos a coser las dos. Okay, vamos a dejar esta hilera aquí libre y vamos a empezar en esta, así como lo hicimos aquí, miren. Dejamos una libre y ya en la siguiente hice el adorno. Bueno, entonces vamos a meter aquí. Aquí está. Esta es la vuelta número 20. Ahí vamos a meter. Procuren siempre, chicas, agarrar el punto, pero agarrar el punto completo de abajo también. Aquí va a ser un poquito difícil, chicas, pero tampoco es imposible. Nada más es que le tengan ustedes un poquito de paciencia, bellas. Pero todo se puede. Bien. Vamos a pasarnos al siguiente punto. Pero agarramos el punto de abajo también. ¿Eh? Así. No lo aprieten mucho, chicas, ¿eh? Ups. Ahí está. Nos pasamos al siguiente punto y agarramos el punto también de abajo. Nos pasamos al siguiente punto y agarramos el punto de abajo también. Listo. Ahí lo tenemos. Nos pasamos al siguiente punto, pero siempre procurando agarrar el punto de abajo también. ¿Okay? Nos pasamos al siguiente punto. Siempre, siempre fíjense, chicas. Como les digo, este es un poquito difícil, pero pues tampoco es imposible. Acá está también. En las orillas solamente vamos a hacer 3 puntos deslizados. Permítanme porque no agarré todos los puntos. Que diga todas las hebras. Ajá, así el siguiente punto. Acá está. Listo, el siguiente y último punto. Aquí está. Nos pasamos al siguiente punto. Metemos. Y nos fijamos que sea el punto de acá. Y es
todo lo que vamos a hacer, chicas. Como les digo, no es difícil. No es difícil, nada más que tienen que tener un poquito de paciencia. Y el último punto. Aquí está. Aquí están los tres puntos deslizados que les digo. Pasamos este punto. Acá está el de atrás también. Y eso es lo que vamos a hacer en los dos adornos se va a trabajar lo mismo, chicas. En los dos es lo mismo. Todo es repetitivo. Entonces, aquí está. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, chicas, como lo hemos cerrado en la suela. Vamos a cortar un trocito largo. Vamos a hacerlos para acá. Jalo directo y le voy a meter una aguja. Miren, chicas, nos tiene que quedar así. ¿Ya vieron? Como les digo, lo vamos a hacer igual en el otro lado. Ahorita les voy a decir cómo vamos a pegar las tiras. Acá abajo ya nada más agarramos las dos hebritas y hacemos unos nuditos ahí que no se vean mucho. Y perdemos nuestras hebras. Chicas, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Lo vamos a hacer en la siguiente. Esta es la tira de 18 vueltas. Lo único que va a cambiar es lo siguiente. Vamos a saltarnos una cadenita de estas, una pestañita, y ya en el siguiente punto vamos a empezar a coserlo. Es todo lo que es lo único que va a cambiar, pero las tiras es lo mismo. Como les dije, vamos a empezar a coser donde empezamos a hacer las 7 cadenas. ¿Okay? Entonces vamos a terminarlo. Cosemos las dos partes. Así como lo hicimos en este lado de enfrente, lo vamos a hacer igualito en la parte de atrás. Cosemos adorno aquí para decirles cómo vamos a hacer la tira para agarrar el taloncito del bebé. Chicas, así vamos, miren. Ese es el otro piecito. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo que es la tira para agarrar el talón. Vamos a hacer un nudo corredizo con el hilo blanco y vamos a hacer lo siguiente. Miren, están aquí la primera, la segunda, la tercera vuelta. Ahí nos vamos a ir para acá al punto de la orilla y vamos a meter nuestro nudo corredizo que hicimos. Y vamos a hacer 23 cadenas. Aquí está 1, 2, 3, 4. Así hasta tener 23. Bien, una vez que hayamos hecho nuestras 23 cadenas, vamos a deslizarlo en la 1, la 2, en la tercera cadena, en la tercera vuelta, perdón, del otro lado. Vamos a agarrar. Y vamos a deslizar de esta manera. Y vamos a deslizar, chicas, un punto más acá. Aquí. Para hacer medios puntos, chicas. Hacemos este. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar lo que son las cadenas, la tira de cadenas, y vamos a hacer medios puntos hasta llegar al otro lado. Aquí está, miren. Así vamos a hacer medios puntos. Así que no hay pierde, chicas. ¿Ok? Entonces terminamos esta vuelta de medios puntos. Una vez que hayamos terminado toda la vuelta de hacer medios puntos, chicas, vamos a deslizar en el siguiente punto. Deslizamos y vamos a hacer puntos deslizados, chicas, por toda la vuelta. Regresándonos. Así. Hasta llegar al otro lado. Como les digo, no aprieten mucho el punto para que no esté. Les quede demasiado como fruncido, como frunciendo. Entonces, ya
terminamos de hacer esta vuelta de puntos deslizados, chicas, y pues deslizamos en el mismo punto, cortamos hebra y la perdemos. Bueno, chicas, nos tiene que quedar algo así. Ya podemos decir trabajo terminado. Mis chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero este video tutorial les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like. Comenten, chicas, compartan.